Silencio. ¿Los escuchan? A lo lejos. Parece que se acercan. No distingo si es la algarabía de una batalla, los conjuros de una hechicera o algo aún más maravilloso. Los susurros de unos amantes. Sin duda se acercan personajes y momentos con los que todos juntos vamos a recorrer Aragón a través del folclore musical, de la mano de la jota y de diferentes narraciones de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos, relatos situados entre el mito y el suceso verídico, relatos con cierta singularidad, con cierta magia. Leyendas donde princesas, reyes, soldados, pintores y brujas nos van a embaucar hasta trasladarnos al pasado, a un pasado lejano, con una única condición: que pongamos para ello todos nuestros sentidos. Thank you.
La desaparición de la antigua Guasca de la Huesca musulmana estuvo marcada por la conquista de Huesca por el rey Pedro I de Aragón en el año 1096, hecho este que dio lugar a la aparición de diferentes tradiciones y leyendas. La más curiosa de todas ellas es la que relaciona a San Jorge con la batalla de Alcoraz. Cuentan que el mismo día coincidieron dos batallas distantes en el mapa, la primera cruzada de Antioquía y la batalla del Alcoraz en Huesca, siendo San Jorge de manera milagrosa partícipe en las dos. En Antioquía, San Jorge ayudó a un cruzado alemán que se había quedado sin caballo, subiéndolo al suyo y trasladándolo a Huesca, desapareciendo San Jorge una vez se encontraban ambos en el campo de batalla. El guerrero alemán, creyendo que seguía en la cruzada, comenzó a luchar con los musulmanes, ayudando de esta manera a que las tropas de Pedro I salieran victoriosas de la batalla. Ya en su época, este hecho estaba considerado un milagro acontecido por San Jorge. Nada mejor que una leyenda de amor entre un joven rey cristiano y una bella princesa musulmana para dar lugar al nombre de dos poblaciones turolenses como son Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. Don Alonso de Rubielos y la joven princesa Fátima que gobernaba en Mora se enamoraron tras un torneo y justas donde rivalizaban los mejores caballeros de la época en el manejo de las armas así como en el dominio de los corceles. Dicho amor creó un gran desconcierto, no resultando fácil para ambos. Sin embargo, los obstáculos motivados por las diferentes costumbres y religiones no fueron suficientes para evitar que los enamorados contrajeran matrimonio. Temerosos de perder su independencia, los nobles de Mora, al aceptar a don Alonso como su señor, le exigieron que nombrara a Fátima señora de Rubielos. Así las dos poblaciones dependerían de ambos por igual, siendo por lo tanto Rubielos de Mora y Mora de Rubielos.
Se esculpieron sus cuerpos al abrigo del amor, se cerraron sus ojos por tan inmenso dolor y se unieron sus almas entre el duelo y la pasión, cual sinceros amantes que lucharon por su amor. Un suspiro, el aliento de ese joven corazón, una lágrima rota sobre Diego derramó. Fue en vano el regreso, ingrato tras su dolor y ese beso negado que a la muerte les llevó. Que suenen tambores, que dancen las flores y alienten el sueño de quien tanto amó. Que miles de estrellas protejan su estela y abriguen sus cuerpos como el corazón. Thank you.
Corría el año 1819 cuando el pintor Francisco de Goya compró la Quinta del Sordo, situada en el Camino Antiguo de Extremadura. Allí pasó los últimos años de su vida y su etapa más depresiva, la cual quedó reflejada en las famosas pinturas que hizo en sus paredes y que se conocen como pinturas negras. Estas, junto con su carácter huraño, fueron razones suficientes para tildar de endemoniado a Goya en los mentideros de la corte. En aquella época se comentaba que esos dibujos eran el reflejo de personajes fantasmagóricos que rondaban la casa. Posteriormente, en el siglo XIX, nace la leyenda. Los seres que Goya pintó en la Quinta del Sordo eran reales y sus fantasmas volvían todas las noches a reencontrarse con sus retratos. Hacia el año 1913 la quinta fue demolida, pero aún así, años después surgieron rumores de que los fantasmas seguían rondando el lugar en busca de sus imágenes. Thank you.
cante la libertad. Zaragoza del siglo XVI, en la calle de los Ciegos, se construyó el convento de los frailes mínimos de San Francisco de Paula. Uno de los hermanos del convento era Fray Blas, natural de Montalbán, el cual era muy humilde e inocente. Sus ademanes corteses y su dulce sonrisa lo convirtieron en un verdadero maestro postulante, lo que le ayudaba a llenar su panza y sus alforjas de viandas sabrosas que arrancaba de las despensas de los más nobles del lugar. Un día en el que al parecer los nobles se habían puesto de acuerdo para no proporcionarle ningún manjar, Fray Blas volvía cabizbajo al convento cuando el diablo disfrazado de un joven apuesto mancebo se interesó por su melancólica tristeza con la intención de que abandonara la vida de penurias. Al sorprenderles el toque de colocación de campana, el diablo desapareció dejándole al fraile 3 manzanas. El fraile al llegar al convento dejó las manzanas en la mesa del prior para que las tomara en el desayuno. Pero al llegar la hora, el prior destapó el envoltorio y soltó un grito de horror. Las 3 manzanas conservaban su forma, pero eran masas blancuzcas de azufre, ardiendo y que emanaban un hedor insoportable. El fraile Blas reaccionó trazando una cruz sobre las manzanas, desapareciendo así las tenues llamitas que había sobre estas, saliendo por la venta e yendo a caer las aguas de un pozo donde se escucharon gemidos lastimeros y se vieron surgir columnas de humo negro. Todos se convinieron que el demonio había tratado de introducirse en aquellas manzanas, simbolizando las 3 concupiscencias. De los ojos, de la carne y de la vida.
Yeah.
Contaba Rafael Andolf que una bruja blanca, es decir, benéfica, habitaba en el castillo de la ciudad bajo cinqueña de Fraga, protegiendo a los caballeros que en él habitaban, entre ellos a Amadís de Gaula. Esta bruja tenía un gran poder para cambiar de apariencia y podía transformarse en una bella dama, en un caballero o en una vieja, por ejemplo. Y según la leyenda, ayudó al príncipe de Viana a huir de la prisión dándole de beber un brebaje o bebedizo mágico que le proporcionó las fuerzas suficientes para huir de los calabozos del castillo de Fraga. Thank you.
Cuenta la leyenda que Gratal y Gabardiella eran dos amantes enamorados que estaban unidos por un precioso macizo montañoso. Gabardón, padre de la bella Gabardiella, era reacio a esta relación, ya que Gratal era mucho más mayor que Gabardiella y simbolizaba la antigüedad, la vejez y la muerte. Así un día, al amanecer, el tirano Gabardón acudió en busca de ayuda a un amigo suyo, el valeroso y arrogante Guara, para que rompiera dicha unión feliz. Al día siguiente, y siguiendo las órdenes de Gabardón, Guara cogió su cayado y partió en dos el macizo montañoso de un golpe seco, como si de débil piedra caliza se tratara, separando a los dos enamorados para siempre y creando la brecha del río Flumen, al cual derramaría las lágrimas de la linda Gabardiella. Gratal, al verse separado de su amor para toda la eternidad, clamó venganza y al anochecer de ese mismo día, mientras Guara dormía, alzó su propio Pikachu y lo clavó en el corazón del gigante dormido, permaneciendo así hasta hoy. Oh,
Si de algo nos sentimos orgullosos todos los orcenses, es de tener como patrón a San Lorenzo. La tradición cuenta que en el año 258 d.C., Roma pidió la ejecución del Papa Víctor II. Tras la muerte de este, el poder romano exigió a San Lorenzo, como diácono que era, que entregara al gobierno todas las riquezas de la iglesia. Por lo cual, San Lorenzo se presentó al paso de las semanas frente a los romanos con lo que él consideraba que eran las riquezas de la iglesia, enfermos y pobres. Esto enfureció al gobierno romano, que lo mandó matar de una de las formas más crueles conocidas, quemado en una parrilla lentamente. La noche de su ejecución coincidió con una lluvia de perseidas en el cielo, que marcó el origen de esta relación entre San Lorenzo y la lluvia de estrellas. Pero no fue hasta la Edad Media y el Renacimiento cuando se asoció esta lluvia de estrellas con las lágrimas que vertió San Lorenzo al ser quemado en la hoguera. Destrozada tengo el alma desde el día.
Todos los que formamos parte de esta gran familia que es Estirpe de Aragonia, queremos despedirnos de ustedes interpretando la jota que la ostense Sara Villacampa creó a nuestro patrón San Lorenzo. Una jota que marca el ritmo del latir de nuestros corazones, que pone la melodía a lo que sentimos por nuestra ciudad y por nuestro patrón, y que pone de manifiesto nuestro amor por el folclore aragonés y muy especialmente por la jota. Disfruten de los acordes de la jota y ¡viva San Lorenzo!